Toma. Dije toma. Y para mí la escultura. Ahora bien, aquí abajo hay algo, ¿no? Vale. Es el momento. Es el momento. Es que aquí hay algo, 100%, míralo. Bueno. La almejita. A ver, ábrete. Toma. Me quito las botas. Y pasamos por aquí. Aquí hay un cofre, ¿no? Pero, ¿cómo que otra llave pequeña? ¿Cómo que otra llave pequeña? Ya no tengo más llaves pequeñas. Pero bueno, tú, pero bueno. Me complica la situación. Me caerá una roca, ¿no? Vale, es por ahí. Pero, ¿y esta locura? Pero, ¿y esta locura que...? Ok, hay caminos ocultos por aquí, ¿eh? Nos falta una llave. Ahora bien, ¿dónde consigo esa llave? Pues no tengo la menor idea, la verdad. Vale, por aquí. ¿No puedo avanzar? ¿Qué pasa? No puedo avanzar por aquí. ¿Por qué? No tengo la menor idea. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. Buah, 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 buah. Quítate de aquí. Y ya estamos, a ver. Me falta una llave, gente. Me falta una bendita llave, tú. Y no sé dónde conseguirla. La verdad. Toma, tú. Quítate. ¿Cómo? Vale. Lo tengo. Fácil. Pues me voy por acá. Ya está. Es que no hay de otra, tú. ¿Dónde consigo otra llave? Pero ¿dónde consigo otra llave? Pero bueno, me están robando, tú. Me están robando. Ok. Vamos a explorar la otra parte que nos faltaba. Que sería aquí afuera en el pilar central, tú. ¿Puedo pasar por aquí? Dime que sí. Antes de que vengan estos, me coloco las botas y nos vamos. Vale, nos vamos, nos vamos. Me las quito. Subo por aquí. ¡Buah! Una locura todo esto. Este templo está siendo una bendita locura, tú. Un laberinto tras otro, pero bueno. Seguimos con nuestras aventuras aquí, tú. Increíble. Ok. Bajamos. No ponemos las botas estas de hierro otra vez. Bueno, tú, quita. No tengo tiempo para estar peleando con las bolas estas de pincho, tú. Ahora bien, necesito pasar por otro lado, tú, la verdad. Me hace falta una llave, tú, y no sé dónde será. No sé dónde será. A ver, le damos a mapa. Estamos en el piso 2, según. No, estamos en el piso B. En el primer piso, ¿vale? Es que no sé por dónde estaría la otra bendita. Bueno, pero ¿y esto? ¿Pero y esto? Vale, no pasa nada. Vamos a subir el nivel del mar y vamos a ir a otra parte en la que no podíamos, tú. Ok, facilito. No pasa nada, no pasa nada. Que por cierto, por aquí también podríamos obtener otra escultura más. ¿Subimos? De hecho, creo que podríamos subir desde aquí. A ver. Sin la necesidad de subir el nivel este de... O a lo mejor sí, espérate. Vale, sí podemos. Y por aquí debería estar la escultura esta, tú. Y el símbolo, pues para mí, gente. Ya está. Vale, por aquí no podríamos más, ¿no? O sí podríamos. Por aquí. Bueno, tú. Vale, otra vez. Hacemos el camino de nuevo. No pasa nada. Subimos. Vale. Luego, por aquí. Y en el medio había otro camino, tú. En el medio aquí había otro camino. Que es este de aquí. No, este no es este. Bueno, por aquí podríamos, ¿no? A ver. A ver, ¿aquí qué había, tú? Lo vamos a averiguar. Vale, aquí no. Vale, entonces, ¿por dónde? A ver. Me estoy... Aquí, es aquí. Es aquí, gente. Ya está. Espérate, pero esta no. Me tengo que equipar el... Esto. El arco. Ya está. Lo tengo. Es este. Y luego ahí enfrente, tú. Con el gancho. Fácil. Ok, ¿aquí qué hay? Aquí debe haber algo, tú. Porque aquí no habíamos venido. Míralo. Míralo, tú. ¿Y esto? ¿Y este camino? A ver. Ok. Bueno, aquí está la llave, ¿no?
Aquí está la bendita llavecita, tú. Vale. Vale, ya está. Ya está. Lo tenemos. Más corazones y listo. Aquí podríamos subir. Yo diría que no. Sí puedo, mira. Vale, ¿y aquí qué? ¿Aquí dónde salgo, tú? Ah, amigo mío. Pero no pasa nada. Lo tenemos. Porque el camino a seguir era el siguiente, tú. Era por aquí, ¿no? Sí, era este de aquí. Me pongo las botas. ¿O no? No hace falta. No hizo falta las botas, pero por aquí era el camino de hace un momento, tú. Buah, todo lo que hay que hacer, de verdad. Una locura. Seguro habrá un orden específico para no estar dando vueltas una tras otra, pero no pasa nada, no pasa nada. Ok, vamos a ver. Vale, nos vamos por aquí. Vamos por aquí. Me pongo las botas. Me pongo las botas, dije. Hay veces que no le, le doy bien clic a esto, tú. Y no hace la acción, tú. Vale, 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 vale. Nos vamos. Quitaos de encima. Y nos preparamos para los peces estos, tú, raros de aquí. Son peces, ¿no? Bueno. ¡Bueno! Una locura. Por favor, rápido. Por aquí. Por aquí. Listo. Lo tenemos. Por favor, dime que esta es la llave del boss final, tú. Porque es que si no, yo ya no sabría qué hacer. Vale, ahora sí que sí. Esto es contratiempo, pero es bastante sencillito de hacer. No se nos tiene por qué complicar tanto esto. Subimos. ¡Uah! Nos quitamos de encima los dos. Facilísimo. Y ahora sí que sí, estamos de vuelta aquí. Nos preparamos con las botas de hierro. Y rápido antes de que venga la otra piedra. La otra piedra, listo. Lo tenemos, gente, lo tenemos. Espérate, tú. Se me había olvidado que está la almeja. La señora almeja está, tú. La almeja más poderosa del lugar, increíble. Nos quitamos las botas. Y estamos aquí en la puerta. Que necesitaba una llavecita, tú. Aquí estamos. Aquí estamos, lo tenemos, seguro que sí. Ahora sí que sí se viene un miniboss o algo, ¿no? Por favor. Ah, no. Pero si es el cofre con la bendita. Antes de que venga, soy tonto. Antes de que venga la helada, la voy a capturar, tú. La voy a capturar, ¿eh? La capturo. ¿La capturo? Venga. Tengo helada, tengo helada. Me puedo curar cuando estemos con el jefe. Ahora bien, me voy a equipar la otra botella. Voy a sacar el fuego. Perdonad, el fuego lo saco. Todavía teníamos un fuego de anteriores capítulos. ¡Buah! De la caverna está helada. Si hay otra hada aquí, sí, míralo. Vale, tenemos dos hadas, gente. Tenemos dos hadas. Si se nos complica contra el boss, usamos una de las hadas y ya estaríamos, gente. Me vuelvo a equipar las botas por si las dudas. Abrimos el cofre. Obtenemos la llave del boss final y nos dirigiremos hacia allí. Vale, lo tenemos, gente. Lo tenemos. Buah, me costó lo suyo, sí. La verdad que sí. Ok, para los que no sepan, ya llevo como una hora de grabación, las cosas como son. Pero no pasa nada, esto estará en capítulo. Seguro este será ya el último capítulo que verán del templo. La última parte, por así decirlo. Vale, por ahora no sé por dónde venía yo. Creo que por aquí enfrente, ¿no? Vale. Facilito. Fácil, 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 fácil. Buah, 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 una locura, una locura. Dime que era por aquí, porque es que si no yo... a mí me da algo, la verdad. No era por aquí, era por el otro lado. Soy tonto. Soy tontísimo. A ver, por el otro lado. Por el otro lado, ya está. Me pongo las botas. Me pongo las botas, dije. Me dio la roca, tú. Vale, me las quito. Me las quito, subo por aquí. ¡Buah! Me ayudaron a subir. Bueno, espera. Se complica la situación. Se me complica, 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 se me complica. No veas cómo se me complica. Subo, 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 subo. ¡Buah! ¡Buah! Y ahora ustedes, quítense. Quítense, quítense, quítense. Vale, listo, fácil. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se me complica la situación así a lo tonto, tú? Ahora sí que sí, nos vamos por aquí. No le di bien. Ahora sí. Ok, lo tenemos. Por ahí estoy escuchando los pinchos asquerosos, tú. Los pinchitos, míralos. Toma. 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 Fácil. Fácil.
Y ahora nos vamos a subir el agua. Wow, se me complicó de una manera bastante cruel, tú. La verdad. Este bendito templo se te puede complicar de unas formas muy feas. Muy, muy feas. Ok, subimos por aquí. Tocamos la canción. Ahí está la canción. Esperamos a que suba la marea. Vamos al camino para subir la última marea. Y ya. Nos dirigiremos a la batalla final. La batalla final de este bendito templo asqueroso, tú. Vale, subimos. Y nos vamos, pues, directos, tú. Por aquí en medio. Guay. Una locura esto, tú. Este templo del agua es bastante tedioso de hacer las cosas como son. Ahora bien, ¿por dónde era esto? Pues no me acuerdo, sinceramente. Creo que era por el otro lado, ¿no? Soy tonto. Creo que era por aquí. Ah, y que no hay aquí. Vale, sí es por aquí. Es por aquí enfrente. No, por aquí enfrente. No, ¿qué estoy diciendo? Estoy tonto. Estoy tontísimo. Vale, era por el otro lado. Por aquí. Y por favor, quiero terminar esto ya. Quiero terminar este templo ya. Pero ya, pero ya, pero ya. Ok. Le damos al cristal este. Nos sube. Y por favor. Toma, mira tú. Por aquí. Abrimos. Y tocamos la canción La Nana de Zelda. Y ya estaríamos al otro lado, gente. Prácticamente ya estaríamos obteniendo el último. Bueno, a ver. El medallón del Templo del Agua, tú. ¡Buah! ¡Buah! Y es a la izquierda. Lo estoy viendo. Vale. A la izquierda, es por aquí. Cuidadito con los enemigos estos odiosos. Subimos y vemos qué es lo que nos depara el destino, gente. Vale. Toma. Recordar que tenemos las hadas y creo que aquí había otra, tú. Sí, míralo. Me curo por completo. Tengo las hadas preparadas, básicamente. Y ahora aquí la cuestión es cómo pasar por aquí. Pero no pasa nada. Una de las botellas de las hadas me la voy a poner arriba y ya estamos. ¿Cómo paso por aquí sin que esto me golpee? Ah, bueno, tú, creo que necesitamos esto, tú. No, de todas formas me caigo. Tengo que hacerlo de una. Despacito, despacito, despacito. Bueno. Solo puedo pasar por el medio, no te creo. Antes de que algo malo pase, voy a guardar. Y seguimos. Solo puedo pasar por el medio. Solo puedo pasar por el medio, tú. Pero bueno. Pero bueno, se me complica, ¿eh? Y solo puedo pasar de una, tú. No puedo quedarme esperando un momento por ahí. ¿Cómo? Vale, se me complica. Bueno, es así. Es de un lado a otro. Es de un lado a otro. Pero aún así cuesta un montón, tú. No, no, no manchen. Cuesta un montón, te lo digo de verdad. Subo, 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 subo. Subo, 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 subo. Subo, subo. Vale. ¡Wow! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, vale. Estamos ya por enfrentarnos al último boss. Ro, cuidado. Esa agua no es normal. ¿Cómo que no es normal esa agua? ¿Cómo que no es normal? ¿Quién me está hablando? Vale. Tengo mis sospechas aquí. Las cosas como son. Si esa agua no es normal, ¿la tengo que tocar? ¿O qué pasa? Sí. No. Bueno. Ya me acuerdo. Me acuerdo de este boss, tú. Es insufrible este boss. Es asqueroso, tú. La cuestión y la clave para poder derrotar a este boss es tener el gancho mejorado. Y vamos a ver qué onda, tú. Míralo. Bueno. No me acuerdo cómo se llama y ni siquiera sé qué es. Ameba acuática gigante morfa. Una ameba. Es una ameba, pero bueno. Tenemos que darle a esa cosa. Tenemos que darle esa cosa, tú. ¿Dónde está? La tengo que atraer con esto, tú. Pero esto me va a golpear, tú, el tentáculo. Me puede golpear el tentáculo. Bueno, lo escucho ahí. Ahí está, míralo. Bueno. Bueno, tú. Vale, lo tengo. Toma. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, asqueroso? Vale, no pasa nada. Se va a venir por acá, segurísimo.
Venga, venga, tentáculo, tentáculo, tentáculo. Toma. No, se fue al bendito agua. Se fue al agua, tú. Toma. No, el agua, tú, otra vez. El agua, otra vez. Qué asco me está dando esto, tú. Vale, no pasa nada. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Lo tengo. Toma, toma. No, es que ¿a dónde vas? Toma. No, es que ¿a dónde vas? Hijo de... Se fue al agua el asqueroso otra vez. Se fue al agua, míralo. Bueno, cuidado con los tentáculos estos. A ver, este boss no es tan difícil cuando sabes cómo se mueve. Bueno, ahora, es el momento, ¿no? Se fue mucho. Me fui mucho. Me fui mucho, tú. Vale. No, se fue. ¿A dónde va el asqueroso, tú? El asqueroso. ¿Dónde está? En este tentáculo no está. En este tentáculo no está. Aquí sí que sí está. Ahora, es el momento, ¿no? Ahora es el momento. Bueno, tú. Asqueroso, tú. El asqueroso, tú. Es horrible, tú, esto, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pero ven acá arriba, asqueroso. No viene acá arriba. No viene acá arriba. No lo voy a perder de vista. Estoy viendo aquí que viene. Vale. Lo saco del agua. Y toma. Toma. Asqueroso. No, no, no. Ven aquí. Ven aquí, asqueroso. Vale. Menos mal. Menos mal. Ven aquí. Toma. Vámonos. Vámonos. Fácil. Fácil, tú. Increíble. Lo hemos logrado, gente. Lo hemos logrado. No me lo creo. Buah. Buah. Hemos vencido a la ameba esa asquerosa acuática. Bueno, tú. Por favor, dame mi corazón, tú. Quiero el contenedor de corazón. ¿Qué está pasando? ¿Va hacia arriba? ¿Se está secando? ¿Puede ser? Creo que se está secando, ¿no? Bueno, tú. ¿Cómo? Y una gota. Y ya está. El portal. El portal, gente. ¿Y mi corazón? ¿Y mi corazón? Oye, ¿y mi corazón? Aquí no venía un corazón. Vale, sí. Ahí está el corazón. Lo estoy viendo. Menos mal que tenemos la espada esta de Vigoron. Porque es que si no, hubiéramos tardado una eternidad en deshacernos de la ameba esa acuática asquerosa. Vale, nos vamos al portal. Y vemos qué es lo que pasa ahora con la princesa Ruto. Supongo que la princesa es una de las sabias, ¿no? Entiendo. Vale. ¡Buah! Una locura. Estamos ahí en la sala de los sabios. Recordar que parece que nos casamos con la princesa Ruto de alguna manera hace 7 años. Cuando éramos niños. Un dato ahí perturbador. La verdad, las cosas como son. Bueno, no recordaba que tuviera estos aretes como moraditos, tú. Ro me dice, no esperaba menos del hombre que elegí para que fuera mi esposo. La región de los Zora y sus habitantes finalmente volverán a su estado original. ¡Ah! Buenísima. Como recompensa, te entrego mi amor eterno. Bueno, eso es lo que quisiera decir, pero no creo que pueda ofrecértelo ahora. ¿Cómo? Debo proteger al templo del agua, soy la sabia del agua. ¿Y tú? ¿Buscas a la princesa Zelda? ¡Ja! No puedes ocultarme nada. Bueno, se ha dado cuenta que realmente amamos a la princesa Zelda, tú. La princesa Zelda está viva, puedo sentirlo. No te desanimes. ¿Cómo? Veo que nada puede detener tu travesía en busca de la paz y la justicia. Toma este medallón, cuida de él. Vámonos, vámonos. El siguiente medallón, gente. El medallón de las aguas profundas. Una locura. Pues nada, gente, ya tenemos el medallón del agua. Que por cierto, lo puse al final para obtener, pero no pasa nada. No pasa nada, tenemos el último. Ya está. Has conseguido el medallón del agua. Ruto despierta como una de las sabias y te confiere su poder. Vale, lo tenemos. Creo que el orden correcto era seguir con los otros dos templos, pero me salté hasta este. No pasa nada, si ves a Sheik, dale las gracias de mi parte. Se las daré, princesa Ruto. Gracias por todo. De verdad, ahora sí que sí, se va a inundar el lago, ¿no? Míralo. Vale, era eso lo que me faltaba. El mal abandona el lago a medida que sube el agua. Ro, lo has conseguido, lo hemos conseguido, Shake. Ojo, ¡ay! Aparecimos ahí. Buenísima tú, ¿no? Ahí está, Shake, por favor, dime algo, ¿qué está pasando?
Que Rutu me da las gracias, ya veo. Debemos devolver la paz a Hyrule por ella. También, ¿no crees? Obviamente, Shake, obviamente. Mira eso, Ro. La princesa Rutu y tú han vencido a ese monstruo terrible. El agua del lago vuelve a ser pura. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cada vez más lo estamos logrando. Estamos limpiando todo el mundo de la maldad de Ganondorf, gente. Míralo. Increíble. Buenísimo, tú. ¡Buah! Ah, que nos está mirando. ¿Por qué nos mira? ¿Por qué se va? ¿No te alejes? Bueno, otra vez. Una vez más, tú. ¡Una vez más se aleja de nosotros! ¿Por qué? Pues todavía no lo podemos... Ahí está, ahí arriba, en el árbol. ¿Pero cómo subió allí? ¿Cómo subió allí? ¡Buah, mírala! Increíble. Increíble, tú. Saltó y todo. Desapareció por arte de magia. Pero bueno, gente, hasta aquí llegaría el capítulo de esta ocasión. Así que, por favor, coméntame qué te pareció este bendito episodio. Ya sabes, suscríbete si no lo estás. Déjame un buen like, activa esa campanita y comparte este video. Y nos veremos en el siguiente episodio, gente. ¡Chao, chao!